La aventura navideña de Thomas y Percy. Si algún día ven a Thomas resoplando feliz por las vías, quizás se dirija a un pueblo que está en el corazón de la isla de Sodor. Una mañana de diciembre, Thomas silbó a todos sus amigos. Ya llega la Navidad y les traeré montones de cartas y encomiendas. Pero se adelantó una tormenta de nieve. La isla quedó cubierta por un espeso manto blanco. A las locomotoras se les hizo difícil trabajar. Algunas tuvieron que ayudar a despejar la nieve de las vías y los obreros rompieron los bancos de hielo. Thomas y Percy llevaban correo importante para Navidad. Mi maquinista dice que hay muchísimas cartas para el pueblo, dijo Thomas. Necesitaré un vagón más para llevar todo. Percy sintió que no lo habían tenido en cuenta. No es justo. No dejaste ni una carta para que yo llevara. Pero Percy tuvo una oportunidad. Hay un cambio de planes, dijo el maquinista de Thomas. El inspector Gordo necesita que vayamos a la gran estación. Percy, tú llevarás el tren de Thomas al pueblo. Percy estaba encantado, pero Thomas se puso triste. No podré desearles feliz Navidad a todos mis amigos. No te preocupes, dijo Percy amablemente. Los saludaré de tu parte. No es lo mismo, suspiró Thomas.